Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal, espero que estén súper bien. Hoy día les traigo un video donde voy a mostrarles 4 tips para transformar un look simple y tal vez aburrido como este a un poquito más entretenido, que tenga un poco más de color o simplemente un toque pequeño que le dé un poco más de impacto y haga que tu maquillaje se vea más atractivo, más impactante, algo más novedoso. Les voy a estar mostrando 3 técnicas de ojos y una en labios, así que espero que les guste este video. Se me ocurrió hacerlo porque siento que son formas rápidas de transformar tu maquillaje. Son simples pasos que te vas a demorar tal vez 30 segundos en hacerlos y va en verdad a transformar tu look final. Yo siempre los hago sobre todo cuando tengo poco tiempo para maquillarme, así que espero que les guste. Este video lo grabé durante 3 días, así que me van a ver con distinto maquillaje y la cámara tal vez cambie un poquito en la distancia en que esté porque grabé algunos videos entre medio, así que espero que eso no les moleste. Pero eso, si es que les gusta este tipo de videos en donde muestro algunos tips de maquillaje, no olviden darle un like, me ayuda muchísimo para que más gente pueda encontrar mis videos. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mis futuros videos. Estoy subiendo 3 videos a la semana, lunes, miércoles y sábado. Ahora sí, partamos con los 4 tips de maquillaje. Voy a partir con una técnica de ojos para transformar tu maquillaje. Lo único que necesitas para esta técnica es una sombra de algún color entretenido que quieras y una brocha biselada planita, así como estas brochas de ceja o de delineador, que son bastante finitas y son precisas para aplicar el producto. Puedo estar ocupando una sombra verde metálica, que va a ser esta de acá de la paleta de Huda Beauty. Puedes ocupar cualquier color que quieras, pero lo mejor sería que fuera un color un poco más novedoso, que no fuera ni café, ni negro, tal vez algo más brillante. Lo que quedaría bonito sería tal vez un naranjo, un azul, un morado, rosado, rojo, verde, como lo voy a hacer yo en este caso. La sombra puede ser con brillo o sin brillo, lo que vamos a estar haciendo es un delineado. Y va a ser súper fácil porque va a ser con sombras. También esto lo puedes hacer con un lápiz delineador de ojos o con un delineador líquido también, si es que quieres, pero yo quiero mostrarles cómo hacerlo con sombra porque es un poquito más fácil corregirlo cuando ya tienes todo tu maquillaje listo. Así que lo que voy a hacer es tomar la sombra en mi brocha y para asegurarme de que tenga harta pigmentación este color y no caigan los brillitos en todo mi rostro y no caigan partículas de pigmento, voy a mojar un poco la brocha con un spray. Puedes ocupar cualquier spray que quieras y me voy a asegurar de tener harta sombra en la brocha para que esté bien concentrada la pigmentación y estoy presionándola como en mi mano para asegurarme de que se cree como una consistencia media cremosa con la sombra y vamos a crear un delineado. Entonces yo ya tengo mi máscara de pestañas puestas porque quería hacerla dentro de este video. Lo mejor sería no tener máscara de pestañas en este momento, pero lo que vamos a hacer es deslizar esto por encima de las pestañas y como esto es una sombra vamos a tener que hacer varias capas porque para que se vea harta pigmentación, pero de verdad hacerlo con sombra es mucho más fácil porque no queda una línea tan precisa y puedes ir corrigiéndola. Si es que quieres que sea súper pigmentado, te recomiendo mucho mojar la sombra porque de verdad hace que se vea mucho más intenso el pigmento y se adhiera mejor en el párpado el producto. Entonces hice ahí una línea, lo puedes dejar así, simplemente una línea encima de las pestañas. Pero vamos a intentar hacer una colita para que sea un winged eyeliner. Así que voy a ocupar la forma de la brocha biselada y voy a seguir el ángulo como de la línea de abajo de mis pestañas para hacer este delineado. Que va a ser más difuminado que un delineado líquido negro porque esta sombra es un poco más clara. Y queremos que sea un look un poco más suave. Y listo, es súper fácil y también con tus dedos puedes ir corrigiendo si es que te fuiste muy para abajo o para arriba. Al ser una sombra en polvo es mucho más fácil hacer esto, de verdad. Hay mucho más espacio para corregir si es que te equivocaste, ir poco a poco con la pigmentación de la sombra. Así que vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Y ahora en un simple paso aplicando esa sombra arriba de las pestañas pasamos a un look un poco más interesante con un poco de color. Este delineado pueden hacerlo, como dije anteriormente, con cualquier color que quieran. Yo encuentro que queda muy bonito también con colores pasteles y también eso está muy a la moda. Puedes ocupar también un color que complemente tu color de ojos para acentuarlo. De verdad a mí me encanta esta técnica y hace tiempo que no la hacía, así que quería compartirla con ustedes. Ahora sí, pasemos al siguiente tip. Y otra forma de hacer este maquillaje más natural, más sutil, algo que no tiene color, en algo un poquito más entretenido, con un poquito de impacto, es cambiar simplemente el labial que estés ocupando. En vez de escoger un gloss translúcido como este, o un nude, o un rosadito claro,
pero intenta ocupar algún labial de alto impacto como un rojo clásico o un rojo anaranjado. También puedes ir por una ruta aún más extrema y puedes ocupar colores más inusuales como azul o verde. Es súper entretenido, a mí me encanta hacer eso cuando realmente no tengo tiempo para hacer un maquillaje muy novedoso, pero quiero darle un toque de color y un toque de originalidad. Opto por cambiar el color de labios. Hoy día voy a ocupar un fucsia porque quiero complementar el polerón que estoy ocupando, así que voy a estar ocupando este labial de NYX, el Suede Matte Lipstick en el color Clinger o Clinger, no sé cómo se dice. Así que voy a retirar mi gloss y voy a maquillar mis labios con este labial. Y este color nunca lo he ocupado, pero sí esta fórmula y es muy buena. Ya, sí o sí quedaría mucho mejor con un delineador de labios, pero no tengo ninguno que sea de este fucsia tan intenso. Pero me encanta cómo queda, como ven, no cambié nada de mi maquillaje, solo mis labios, y ya se ve mucho más entretenido. Y es tan fácil, puedes tener unos dos labiales que sean un poquito más fuertes y los tienes reservados para hacer looks como de este estilo, en donde quieres hacer un maquillaje rápido, pero tener una característica de tu maquillaje que destaque muchísimo, que serían los labios. Ahora volvamos a los ojitos y sigamos con otra técnica para hacer un maquillaje un poco más innovador. Mis labios quedaron un poco teñidos con el labial que puse anteriormente, así que vamos a ignorar eso. Igual no se ve algo tan fuerte, pero se ve como si es que tuviera un brillo con un tinte más rosado fucsia. Ignórenlo por favor y hagamos como que este look sigue siendo algo muy neutro, sin color. Entonces la segunda opción que les quiero mostrar, en donde pueden transformar un look muy simple, muy clásico, en algo un poco más entretenido, es aplicar sombra de algún color fuerte en la esquina interior de los ojos. Es importante que esta sombra no sea muy oscura, no funcionaría en colores como café, gris, morado oscuro, burdeo, porque eso va a hacer que se te vea muy oscura en la esquina interior de los ojos y generalmente eso no es lo que uno quiere que esta zona se vea bien iluminada para así evitar verse cansado o con ojeras. Pero puedes poner verde limón, amarillo, rosado, naranjo, puedes poner un lila. Hay muchas opciones de colores que puedes poner en la esquina interior y hace que el look sea mucho más entretenido. Esto estuvo muy de moda el año pasado, Kylie Jenner lo hizo mucho tiempo y yo también hice algunos looks de ese tipo poniendo un verde limón. También lo he hecho con fucsia y queda súper lindo. Lo haría con fucsia ahora y creo que quedaría muy bien con los labios que tenemos ahora, pero mi idea original era mostrarlo con amarillo porque, no sé, me gusta mucho cómo queda esa técnica. Así que hoy día estoy ocupando otro producto NYX, fue coincidencia nada más, pero estoy ocupando la Modern Dreamer. Obviamente no necesitan una paleta tan grande o una paleta en específico para hacer este look, solamente necesitan una sombra de algún color que quieran poner en la esquina interior. Y voy a tomar esta brocha y voy a tomar el color amarillo de la paleta y lo voy a aplicar aquí en la esquina interior como si estuviéramos iluminando con el iluminador del rostro o como cuando uno ilumina con una sombra con brillo, pero lo estamos haciendo con un color. Y esta sombra puede ser mate o con brillo, como ustedes prefieran. En este caso es mate la que estoy ocupando ahora, pero encuentro que le da un toque muy entretenido al look también hacer esto como un delineado negro y poner un color en la esquina interior entretenido. También queda bacán, queda súper novedoso. A mí me encanta cómo queda. El resultado es un poco más entretenido y es súper fácil. Me demoré 2 segundos en hacer esto. Como les decía, pueden ocupar muchos más colores como el naranjo, ese fucsia, ese turquesa, ese verde, queda muy bacán. Pueden hacer algo también más natural como eso, pero la idea de esta técnica es hacer algo de alto impacto como los colores que les mencioné. Lo que no funcionaría sería como un azul muy oscuro o un verde muy oscuro. Así que este sería otro tip para hacer tu maquillaje un poquito más entretenido de una forma muy fácil. Sigamos con el siguiente. Ya, vamos con la última técnica para agregar un poquito de color y un poquito de factor de impacto a tu maquillaje. Hoy día tenemos una técnica de ojos, así que vamos a estar ocupando solamente un delineador en lápiz de ojos. Puede ser cualquier color, ojalá que no sea un negro o un café, un dorado, porque esos no van a causar tanto impacto. Esos delineadores son bastante usuales en el maquillaje, también el blanco o el nude no llaman tanto la atención. Obviamente igual lo pueden hacer con esos colores si es que les gusta, pero en este caso yo les recomendaría ocupar tal vez un azul, un verde, un morado, algo así. Yo hoy día voy a estar ocupando un azul. Este delineador es de Essence, era edición limitada porque era de la línea Electric Vibes,
pero pueden ocupar cualquier delineador de cualquier marca. Y lo que vamos a hacer es aplicar este delineador en toda la línea de agua. La línea de agua es como la piel que está por dentro de tus pestañas inferiores. Los delineadores de ojos están hechos para aplicarlos acá, así que no tengan miedo. Lo vamos a aplicar en la línea de agua. Y si es que quieres que sea aún más intenso, puedes aplicar un poquito justo entre las pestañas. Luego yo paso mi dedo como para difuminarlo de forma rápida, para no tener que ocupar una brocha ni nada. Pero paso mi dedo para que no hayan grumos en las pestañas. ¿Ven lo impactante que se ve? Solo esa línea ahí abajo en el ojo, que nos demoramos 2 segundos en hacer, cambia totalmente el maquillaje. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Lo ideal es que los delineadores en lápiz que ocupen sean cremosos, para que no les cueste aplicarlos y no se raspen la línea de agua, que igual puede molestar. Puedes aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores para que el look se vea más terminado. Y listo. Encuentro que solo aplicar un poquito de delineador en la línea de agua hace un cambio tremendo en el look de ojos. Pasamos de solo tener máscara de pestañas a tener un poquito de color y resalta tu color de ojos, da más atención a tus ojos también. De verdad que a mí me gusta mucho hacer esto, sobre todo cuando no tengo tiempo de hacer un maquillaje tan elaborado y quiero dar un poquito de impacto. Yo creo que voy a haber dicho lo mismo en todas las técnicas que he mostrado en este video, pero es porque en verdad me encantan y siento que son tan rápidas y realmente hacen un cambio en tu maquillaje. Espero que les haya gustado este video. Se me ocurrió esta idea y lo quise hacer. Nadie me lo pidió, pero siento que más de alguien tal vez le va a gustar una de estas técnicas. Perdón si es que se cambió la cámara muchas veces de distancias, pero he estado haciendo distintos videos durante los días cuando he grabado esto. Pero espero que al final haya quedado bien. No olviden darle un like a este video si es que les gustó y díganme si es que quieren más tips así, si es que quieren que agregue más, porque no agregué nada sobre el rostro, qué pueden hacer en el rostro para hacer un look un poco más impactante y diferente. Así que sí o sí podría ser como un segundo capítulo de este tipo de videos. Comenten abajo si es que les gustó, si es que han ocupado alguna de estas técnicas o si es que tienen otras que yo podría probar. Tal vez algo relacionado con las cejas o otra técnica con los labios, en verdad lo que sea, estoy dispuesta a hacerlo. No olviden suscribirse al canal para no perderse mis futuros videos. Estoy subiendo lunes, miércoles y sábados 3 videos a la semanita, así que tienen harto contenido para ver, ya que todavía estamos en nuestras casas durante esta cuarentena. Pero bueno, con eso me despido, les dejo un beso, que estén súper bien. ¡Chao!